que le informa primero para que otro no se lo platique. Noticias más relevantes de las últimas 24 horas a través de Informativo 50. El pasado fin de semana intentan linchar a sujetos relacionados con constantes robos. Sucede en las calles de Tehuacán y los detalles y las imágenes las verá en unos instantes más. Recupera la Policía Federal tractocamiones, se encontraban en una bodega. Les diremos en dónde y lo que reporta, por supuesto, la autoridad. También este día dio inicio la inauguración del el evento nacional número 24 de ciencias que encabeza el Instituto Nacional. Mientras tanto, le estaremos informando de lo que acontece en este 24º evento nacional de ciencias que es sede del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Se están concentrando al menos 211 alumnos de 31 estados de la República Mexicana. Le estaremos presentando lo que dicen las autoridades educativas. Y por increíble que parezca, a 18 días de que Tehuacán conmemore el título de elevación a categoría de ciudad, la autoridad municipal no ha presentado ni cartelera ni eventos que se realizarán en el Festival Internacional de la Ciudad, Arte y Tradición 1660. No hay promoción, no hay nada, absolutamente nada, a 18 días de este importante evento que enmarca, por supuesto, el origen de Tehuacán, Puebla. Le estaremos informando de manera detallada qué sucedió en la elección interna del Partido Acción Nacional. Las elecciones registradas este domingo, ¿cuáles fueron los contrastes de la noticia? ¿Quiénes apoyan al virtual o candidato que así eligieron algunos simpatizantes de Acción Nacional? ¿Y qué dice el electo, además del contraste, quienes dicen estarán ejerciendo el voto de castigo? Lo llevaremos a ubicarnos hasta la región de Coyomeapan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede a 4 años de gobierno que encabeza Araceli Celestino Rosas? Los detalles de estas y otras noticias en instantes. Bienvenidos a Informativo 50, el noticiero que le informa primero para que otros no se lo platiquen. Quiero que le informa primero para que otro no se lo platique. Imágenes que usted ve corresponden a diferentes festivales internacionales de Tehuacán. 18 días se quedan. En 18 días se conmemora un aniversario más del título de elevación de categoría de ciudad de indios, Tehuacán. Y fíjese usted que en el marco de todo este panorama no existe absolutamente nada que pueda enmarcar el atractivo turístico, los eventos que caracterizaron hace algunos años a Tehuacán, hoy sin cartelera, en el olvido, y aún se le suma
que el presupuesto aprobado no tiene todavía quien pudiera encabezar la cartelera para darle realce a Tehuacán, Tehuacán de las Granadas, Tehuacán de la fe y la esperanza y Tehuacán del gobierno que así quiere realzar el nombre de su ciudad. Los detalles en unos instantes más. Bienvenidos a Informativo 50, noticias reales de Tehuacán y la región hoy, que por supuesto le estaremos llevando los detalles de lo acontecido en las últimas horas. Soy Germaín Nolasco Damián y le doy la bienvenida. Como todos los días, agradezco que usted esté con la sintonía de Canal 50, también en la producción, como todos los días, a mi compañera y amiga Maricruz Jiménez. Las imágenes de este día de mi compañero y amigo Francisco Antonio Castro, por supuesto, le estaremos llevando y presentando lo que acontece en Tehuacán y la región. Estamos listos con la información, con las noticias y con sus comentarios que usted ya los vierte a través de la transmisión en vivo de Canal 50 Tehuacán. Las imágenes que usted verá a continuación son cortesía de Motorred Tehuacán. Sucedió el pasado viernes. Estuvieron a punto de ser linchados sujetos que están relacionados con diferentes actos delictivos. Sucedió en la colonia La Paz. Los hundieron a golpes y a punto estuvieron de ser linchados. Las imágenes a continuación. ¡Levántalo! ¡No, no! ¡Tienes que alzarlo, man! ¡Ellos son! ¡Ahora, mi puta madre, te voy a ver! ¡Aquí te voy a partir toda tu perra madre, puto, eh! ¡Pinche gaucha de mierda! ¡Me va a cagar tu puta madre, vas a ver! Esto sucedió el pasado viernes. Los ciudadanos, cansados de los actos delictivos de estos sujetos que aparecían en su pantalla, y se le suma a la situación de la intervención policiaca, que así trataron de rescatarlos ante lo que la ciudadanía correspondía, ante los señalamientos, ante las acusaciones y ante lo que dicen, ya de sobra conocía la autoridad, ya de sobra conocían los ciudadanos, las autoridades, y que también se le suma a la exigencia de seguridad en una ciudad violenta y delictiva, una ciudadanía con hartazgo social. Sucedió en las calles de Tehuacán y las imágenes, cortesía de Motorred Tehuacán. Y hablando de los aspectos delictivos que se vierten en esta zona de la región de Tehuacán, de acuerdo a lo que informa la Policía Federal, y las imágenes que usted ve en su pantalla, fueron localizados unos tractocamiones sobre la calle Zaragoza de la comunidad de San Antonio Soledad, perteneciente al municipio de Cañada Morelos. Y es que, de acuerdo a lo que informaron autoridades de la Policía Federal, al efectuar un operativo de prevención, disuasión y combate a la delincuencia, personal de esta estación detuvieron y estuvieron con contacto visual en un predio baldío con dos tractocamiones abandonados, siendo los siguientes datos: tractocamión Concord blanco 2016 sin placas de circulación, con la razón social empresa Innovación Lógica en Transporte, mientras que el otro tractocamión color azul con placas de circulación
E011EQ3 del SAP. Ambos vehículos cuentan con reporte de robo y esta fue la intervención de la autoridad de la Policía Federal. Mientras tanto, le puedo confirmar lo que sucedió la tarde de este lunes, luego de que ha trascendido la detención de una peligrosa banda de asaltantes a transeúntes. Ha trascendido que fueron detenidos este lunes vehículo asegurado en el que venían y una cantidad importante de una sustancia con características de cocaína. De acuerdo a la información que ha trascendido hace unos instantes, esto había sucedido en calles de Tehuacán. Mientras que le puedo también confirmar que fueron 4 sujetos detenidos a bordo de una camioneta Nissan Suru blanco. Fueron asegurados en la colonia 24 de febrero, entre las calles 24 de febrero y Ramón Caballero. Además de que portaban un arma de fuego, solo uno de ellos. Esto sucede en calles de Tehuacán, mientras lo que veíamos en sus imágenes corresponde a la detención, a la ubicación de estos tractocamiones en la zona de Cañada Morelos. Por lo pronto, la Policía Federal es lo que ha informado y lo que sucede en las calles de Tehuacán con esta banda de asaltantes. Así lo han identificado y en las próximas horas y en los próximos minutos podría corroborarse esta información que se está conociendo. De acuerdo a la información, este hecho habría sido reportado al 911 como sujetos que portaban arma de fuego. 4 detenidos a bordo de una camioneta Nissan Suru color blanco, asegurados entre las calles 24 de febrero y Ramón Caballero. Están relacionados con actos delictivos, con asaltar a transeúntes. Los tenían azorados y así respondió la autoridad local. Esto es lo que se vierte hace unos instantes. Vamos a información más amable en el ámbito educativo. Las imágenes que usted también ya ve en su pantalla corresponden a este Congreso Nacional que está haciendo sede en el Instituto Tecnológico de Tehuacán, a la inauguración de este 24º Evento Nacional de Ciencias, donde estuvieron autoridades educativas del Instituto Tecnológico de Tehuacán, liderados por María Yeyetsi Sandoval, directora de este instituto, Patricia Vázquez del Mercado, secretaria de Educación, Bernardo Pozos Gutiérrez, regidor de Educación y Cultura, Daniel Gutiérrez Trujillo, presidente de la Confederación Patronal Mexicana, de la República Mexicana, Coparmex, Jorge García de la Cadena, presidente de la Asociación de Avicultores, Gustavo Lara Torres, presidente de Ajalpan, Manuel Quintero Quintero, director general del Instituto Nacional de Tecnológico, Nacional Tecnológico de México, así como Verónica María Sobrado Rodríguez, rectora de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. En su mensaje, Manuel Quintero dijo que que son 211 alumnos de 31 estados de la República Mexicana en Tehuacán quienes están participando en este importante evento, el 24º Evento Nacional de Ciencias, y que además pertenecen a 31 estados de la República Mexicana. Están en Tehuacán. Indicaron que el evento nacional estudiantil de las ciencias es el parámetro para descubrir el talento de los jóvenes que aportarán a la ciencia de este país. Por su parte, Patricia Vázquez del Mercado, secretaria de Educación Pública en Puebla, en la entidad poblana, y representante del gobernador José Antonio Gali Fayad, fue la encargada de la inauguración del evento nacional estudiantil. En su mensaje indicó que Puebla y Tehuacán ofrecen atractivos turísticos y gastronómicos que podrían disfrutar los alumnos y maestros de toda la República Mexicana. Esto es lo que sucede en Tehuacán este lunes. Mientras tanto, vamos con más noticias, mientras que la máxima casa de estudios, Instituto Tecnológico de Tehuacán, es sede de un evento nacional con la participación de 211 jóvenes de 31 estados de la República Mexicana, en contraste a 18 días de que Tehuacán conmemore un aniversario más de la categoría, de la elevación a categoría de ciudad de indios, y donde desde hace por lo menos 17 años se venía realizando el Festival Internacional de Tehuacán. Estamos a 18 días, no hay información, hay un presupuesto que se aprobó, sin embargo,
la autoridad todavía no presenta cartelera alguna. ¿Quién es el responsable de esta área? Nada más y nada menos que el regidor de Educación y Cultura, José Bernardo Pozos Gutiérrez. Y el contraste, esto se habría vivido en años anteriores. Así colocaban a Tehuacán en cuanto a información turística, en cuanto a proyección a nivel nacional e internacional, un zócalo que estaba repleto por los diferentes eventos culturales, artísticos y populares que se realizaban, parte del recuento sucedido en administraciones anteriores. Regresar y ver esta plaza así de llena y con la gente tan hermosa de Tehuacán es muy interesante. Así que Tehuacán no solamente estoy estrenando en vestuario, sino también en brillos. Canal 50 Tehuacán. Festivales que dejaban a Tehuacán colocados con promoción a nivel nacional e internacional. Promoción turística, dejaban derramas económicas considerables para el sector hotelero, para el sector restaurantero, para las tienditas que se encontraban en las inmediaciones de todo aquel ciudadano que se concentraba en el Zócalo, para algunos taxistas, porque después de estos eventos, pues habría la necesidad de transportarse a cualquier parte de la ciudad. Se le suma también a la intensa ocupación hotelera y a la al consumo en gastronomía, porque había, pues obviamente, visitantes de otras partes de la República Mexicana, con promoción en el Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, algunas ciudades como Jalapa, Córdoba y Orizaba, mientras que hoy, a 18 días, pareciera ser que este gobierno ve al Festival Internacional de Tehuacán Arte, Cultura y Tradición 1660 como un gasto
más que una inversión de atracción turística, de promoción, para que sea Tehuacán conocido a nivel nacional e internacional. Pero ¿qué va a importar la promoción si existe una raquítica promoción desde el área de turismo, donde seguimos sosteniendo aún Tehuacán se continúa promocionando con una improvisada caja de zapatos que algunos trabajadores del área así se le ingeniaron para no quedar tan mal ante turistas que lleguen a preguntar qué ofrece de atractivo Tehuacán? Y esta es la misma historia desde hace 4 años. Lamentable pero cierta, lamentable pero real. Y a 18 días del festival no hay absolutamente nada. Por lo pronto, si es que ya hay algo establecido, las autoridades no lo han dado a conocer. Estaremos al pendiente de su tan desatinada función en este último festival que estará a su cargo. Del Festival de la Matanza, del Mole de Caderas, ya ni hablamos, porque lo dejarán a un día de que se realice, y justamente el 15 de octubre estará de ingreso la nueva administración, sea cual sea el resultado que se genere o que los ciudadanos de Tehuacán decidan. Agradezco la comunicación, los mensajes y por supuesto que usted siga con la transmisión de Canal 50 Tehuacán. Norma Pérez, excelente día, un saludo, ¿qué esperan del ayuntamiento lleno de ineptos? Dice Shah Hernández. Saludos, dice Roberta Zaragoza Gorgonio. Saludos al buen amigo Suriel Huerta, para Rigoberto Linares, buenas tardes. Saludos, por supuesto, a mi gran amigo David Luis David Hernández, allá en Santa María Cuapan, al buen amigo Raúl Rodríguez, allá en la zona de Miahuatlán. Por supuesto, gracias por seguir la información a través de Canal 50 Tehuacán. Y hablando de situaciones que los ciudadanos de Tehuacán les toca elegir, ayer se registró el proceso interno en el partido Acción Nacional. De acuerdo a la información que se conoció, que se vivió y que además, dentro de todo este procedimiento que los panistas denominaron acciones concretas para elegir a su candidato. De acuerdo a lo que sostuvo Jesús Giles Carmona, secretario general del PAN, dijo que el proceso electoral sería transparente, que buscaban establecer los mecanismos de los resultados para un candidato competitivo en la contienda electoral 2018. Los militantes del Partido Acción Nacional realizaron la denominada consulta indicativa para determinar a su candidato estar listo en la contienda del próximo 1 de julio. Los aspirantes, los contrincantes fueron Jacobo Aguilar Sánchez, Eliseo Lezama Prieto, Rubén Huitrón y René López Cárdenas. Los resultados se dieron a conocer cerca de las 17 horas de este domingo, con una votación que favoreció con 355 votos a Óscar René López Cárdenas. Al segundo sitio se colocó con 228 votos Rubén Huitrón López. Y al tercer sitio se quedó Jacobo Aguilar Sánchez con 203 votos y con 122 sufragios Eliseo Lezama Prieto. Esto fue lo que sucedió después de que terminó este conteo de votos del partido Acción Nacional. Y así respondieron los panistas. Dicen, gritaban, expresaron que darán el voto de castigo al partido Acción Nacional. ¡Voto de castigo! 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 Son los resultados del comicio interno del partido Acción Nacional. Y justo en este instante se dan a conocer los resultados. Jacobo Aguilar Sánchez, 203 votos. Rubén Huitrón, 228. 222, Eliseo Lezama Prieto, 355.
votos Óscar René López Cárdenas, lo que coloca entonces con los resultados a René López Cárdenas. Vamos a escuchar el sentir de los militantes de Acción Nacional y que, pues, sin lugar a duda, están inconformes. ¡Voto de castigo! Inconformes con los resultados de esta elección interna del Partido Acción Nacional, que beneficia a Óscar René López Cárdenas con 355 votos y que se han vertido en esta elección interna del Partido Acción Nacional. Escuchemos. El contraste de la ovación y el reclamo entre gritos que se escuchaban vendidos, entre gritos que por supuesto emitieron al voto de castigo en contra de Acción Nacional, los mismos panistas, la ovación de Rubén Huitrón y por lo pronto esto, lo que declaraba para Canal 50 el electo Óscar René López Cárdenas, que hacía un llamado a los panistas, que dice: el proceso interno ya pasó, la situación de poder sumarse y las propuestas, que dice también, son urgentes para sacar del estancamiento a Tehuacán. Así lo expresaba René López Cárdenas. René, hace instantes no te podíamos escuchar por la euforia de los ciudadanos. ¿Qué les reviertes a los ciudadanos de los militantes del Partido Acción Nacional en vivo para Canal 50, René? Primeramente, mi agradecimiento de todo corazón. Gracias de verdad por haber confiado en nosotros. Muchas gracias. Y decirles a todos los militantes, simpatizantes del Partido Acción Nacional, no importa por quién haya votado, eso ya es historia. Vamos ahora todos juntos a rescatar Tehuacán, a ir por un Tehuacán, a recuperar la grandeza de Tehuacán, porque Tehuacán se tiene que pintar de azul. En el contraste, también escuchábamos gritos que, por supuesto, reclamaban. ¿Qué les dirías a ese sector de la militancia? Les mando un abrazo, les mando muchas bendiciones y los voy a invitar de manera personal para que hagamos equipo, porque solo juntos podemos ganar, por separado no podemos hacer nada. ¿Qué sigue después de esta contienda interna? Pues formar equipos, acuerdos y sobre todo, bien lo decías, hay gente que quizás en este momento pues no le parecieron los resultados, pero de verdad desde aquí aprovecho tu medio para invitarles, para que nos sumemos, para que trabajemos de la mano juntos y podamos rescatar a Tehuacán y que Tehuacán sea gobernado por un ayuntamiento panista. ¿Sigue sosteniendo que Tehuacán se encuentra hundido por los diferentes factores que ha señalado a lo largo de esta campaña interna? Tehuacán está muy mal, no lo digo yo, creo que todos lo sabemos, está muy mal y tenemos que rescatar a Tehuacán y que trabajar muy fuerte por Tehuacán. Oye René, de acuerdo a las circunstancias, ¿cómo estás? De acuerdo a las circunstancias, ¿eres el candidato o el aspirante más fuerte de la elección nacional? Pues mira, de acuerdo a las encuestas, así lo manejan ellas, ¿no? Yo así la es. Verdad es que no soy nadie, finalmente los ciudadanos son los que tienen la última palabra. Lo sucedido, lo vertido, lo expresado y las posturas de un sector, de un panismo que se sintió inconforme, así como el arropamiento de otros. Por lo pronto no faltó quien dijo, era la crónica de un triunfo anunciado, la crónica de un panorama que fue dictado. Así las cosas y así
la situación. Aquí le mostramos los dos contrastes de la noticia. Usted tiene la mejor perspectiva de este panorama político en Tehuacán. ¿A quién favorece? ¿Quién fue el más interesado en postular a candidatos ciudadanos? ¿Y cuál es la reacción de los militantes de Acción Nacional en Tehuacán? De esta y otras cosas las seguiremos abordando a través de la perspectiva electoral 2018, próximamente a través de Informativo 50. Gracias por sus comentarios, Alejandro Gamboa Rodríguez. Julián Vázquez dice: Alejandro Gamboa, ¿a quién le van a dar su voto de castigo? No cabe duda que la política del PAN es la misma calabaza. Lamentable esto que sucede, y se refiere a lo que aconteció ayer en Tehuacán. Julián Vázquez: donde quiera hay gritos y sombrerazos. Saludos, Germain, desde Franklin, Tennessee, Estados Unidos. Muchas gracias por seguir la transmisión de Canal 50. Un saludo muy, muy especial a la licenciada Cruz Emilia Martínez Avelino y al licenciado José Luis Martínez Avelino. Gracias por seguir la señal informativa de Canal 50 Tehuacán. Fue un gusto también saludarlos y compartir diferentes perspectivas de Tehuacán esta mañana. Mientras tanto, lo que también pasa en Tehuacán, gracias por sus comentarios, gracias por seguir la transmisión. Un saludo a mi buen amigo Elías Beléndez, a mi buen amigo Adriel Trujillo. Gracias por la sintonía a través de Canal 50 Tehuacán. Vamos con más información, lo llevo a ubicarnos hasta municipios de la Sierra Negra, específicamente en el municipio de Coyomeapan. 4 años de gobierno que encabeza Araceli Celestino Rosas, y la rendición de su cuarto informe de gobierno, donde sostuvo importantes inversiones para todos los ciudadanos de Coyomeapan. La información a detalle. A 4 años de haber iniciado la responsabilidad en el gobierno municipal de Coyomeapan, que encabeza Araceli Celestino Rosas, la administración ha trabajado y continuará en la búsqueda de la igualdad para todos en los derechos y oportunidades, según relató la presidenta municipal Araceli Celestino, ante ciudadanos de ese municipio, así como de la representante del gobernador Antonio Gali, Fedra Isabel Soriano Morales. Puntualizó que al ser electa como autoridad asumió el compromiso de mejorar las condiciones de vida de quienes radican en dicho municipio, porque la igualdad es una necesidad vital de los humanos. Destacó el apoyo que tuvo de todos quienes forman parte del ayuntamiento municipal, porque con su voto de confianza y decisiones que tomaron fueron marcando el rumbo del trabajo que hoy les permite disfrutar de todos los beneficios que proporciona la infraestructura y programas sociales que permitieron alcanzar mejores oportunidades para todos. En esta administración se mejoraron caminos, donde se aplicaron en los 4 años recursos por 37,278,466 pesos. Se impulsó la educación, fue atendido el rubro de salud, se mejoró el servicio de agua potable en la cabecera municipal, al aplicar recursos por más de 1,182,821 pesos. Además, la rehabilitación de la red de agua potable en la comunidad de Cachali, una inversión de 1,539,998 pesos. Celestino Rosas mencionó que el servicio de vivienda en 2017, la administración municipal invirtió 21,784,330 pesos, beneficiando a las comunidades de Atempa, San Pedro Tepeyac, Loma Bonita, Aguatepec, Atipac, Xaltepec, Matlahuacala, entre otras, logrando una gestión histórica de recursos en los 4 años por 85,554,247 pesos. Con ello, se alcanzó a dignificar el 95% de las viviendas del municipio. En la preservación del medio ambiente, informó que fueron sembradas 150,000 plantas para fortalecer el campo. Entregaron 500,000 pesos en herramientas. En seguridad, informó que los elementos de la Policía Municipal han recibido la capacitación para un correcto desempeño de sus funciones,
Además, han promovido y fomentado los valores en la población para que se tenga una convivencia en armonía. Al terminar el cuarto informe de gobierno, la alcaldesa y regidores hicieron entrega a presidentes auxiliares e inspectores de este lugar 20 camionetas que estarán siendo utilizadas para el desempeño de sus funciones y en apoyo a los ciudadanos que radican en dichos lugares. Con una administración de igualdad para todos. Informativo 50. Esto sucede, esto acontece en la zona de la Sierra Negra, en Santa María, Coyomeapan, Coyomeapan de las Manzanas y Coyomeapan, el cuarto informe de gobierno de la alcaldesa Araceli Celestino Rosas. Dice Francisco Cruz, ¿en qué canal los veo? ¿Por qué canal de cable pasan? Saludos para la familia Montaño. Pues es tan fácil, Francisco Cruz, para ver Canal 50 Tehuacán, no necesitamos tendederos ni aparato especial alguno, simplemente desde la señal informativa de la tecnología y, por supuesto, desde la comodidad de tu propio celular, a través de las redes sociales y de Canal 50 Tehuacán. Fresita Martínez Mendoza dice saludos. Marco Carrillo, voto de castigo, pregunta, ¿para quién? ¿Para Tehuacán? Pues creo que se referían específicamente al candidato que resultó electo de este proceso interno del Partido Acción Nacional. Vamos a otras inclemencias, no políticas, sino del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional confirma en las últimas horas la situación del tiempo que se estima para este lunes, que por supuesto estuvo soleado, con una temperatura máxima de 29 grados centígrados, una temperatura que osciló también hasta 28 grados centígrados, pero un descenso por la noche y madrugada de 11 grados centígrados. Mientras tanto, este martes se espera una temperatura de 27 grados centígrados como máxima, una mínima de 9 grados centígrados. Este miércoles, una temperatura de 29 grados centígrados y una mínima de 13. Hay una temperatura preocupante que será el próximo jueves, 31 grados centígrados máximo y 13 como mínimo. El contraste, el extremo, mientras que los meses pasados sufríamos de bajas, extremadamente bajas temperaturas, ahora llegaremos el próximo jueves hasta 31 grados centígrados y la mínima se sigue manteniendo en 13 grados centígrados y así le estaremos informando en lo subsecuente. Esta es la información del Servicio Meteorológico Nacional y los fuertes calores que ya se sienten, ya se dejan sentir en esta zona de Tehuacán. Gracias por los saludos de Santa María, desde Santa María Cuapan, nuevamente para mi buen amigo Luis David Hernández y todos y cada uno de sus comentarios. Agradezco el favor de su atención, agradezco las imágenes a Francisco Antonio Castro, lo mismo que en la cobertura de este domingo para el proceso electoral interno, apoyándome por la mañana y por supuesto un servidor en la cobertura de los resultados finales. A Maricruz Jiménez en la producción y a usted por haber seguido Informativo 50. Lo vamos a dejar con lo que fue Tehuacán y dicen, y lo dicen bien, lo que un día fue no será, con varios segmentos, con varias partes de artistas que en diferentes festivales internacionales desde hace 16 años se han presentado en Tehuacán. Así se promocionaba, así se llenaban las plazas y de eso ya poco queda. Que tenga usted una excelente semana, un excelente inicio de semana laboral. Soy Germán Olasco Damián, pásela bien y recuerde, lo que mañana será noticia, usted aquí ya lo vio. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas tan solo de cosas perdidas? Y con la gente tan hermosa de Oaxaca, ¿verdad?
Realmente estoy estrenando en vestuario, se me da bien brillos. Canal 50 Tehuacán.